también. También para los hombres que no tienen ganas de proteger. Para los que querrían hacerlo, pero no saben cómo. Para los que lloran con facilidad. Para los que no tienen ganas de pelearse. Para los que no son ambiciosos ni competitivos. Para los que no la tienen grande. Para los que no son agresivos. Para los que tienen miedo. Exacto, ¿no? Para los tímidos. Para los vulnerables. Para los que prefieren quedarse en casa haciendo los quehaceres que ir a trabajar. Para los que son demasiado pobres como para gustar. Para los que son calvos o se están quedando calvos. Para los que, como decía Isabel, tienen miedo cuando se quedan solos por la noche en su casa, ¿no? Hablo desde la fealdad y para las feas. Las camioneras, las frígidas, las taradas, las histéricas, todas las excluidas del gran mercado de las tías buenas. Siempre hemos existido, pero nunca se habla de nosotras. Cuidado, no me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. A mí me parece fenomenal que haya mujeres que sepan seducir y mujeres que sepan casarse, ¿no? Me parece genial. Fenomenal, igual que hay otras mujeres que huelen a sexo y otras que huelen a la merienda de los niños cuando vienen del cole. Sí. Claro. Y cuidado que me parece genial, de verdad, lo digo sin la más mínima ironía. Simplemente que yo como mujer, yo personalmente, no me encuentro dentro de esos modelos. Yo como mujer me siento como, ¿cómo decirlo? A ver, me siento como un poquito más como... No, como más... ¿No? Un modelo King Kong, ¿no? Modelo más brutal, más excesivo, más ruda, más ruidosa, más esperpéntica, más para afuera, ¿no? Mira, a mí no me interesa excitar a los chicos que no me hacen soñar. Normal. Yo siempre me he sentido fea, pero mejor. Porque eso me ha librado de una vida anodina al lado de chicos amables que no me hubieran llevado más allá de la puerta de mi casa. Hablo desde ahí, desde las invendibles, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben cómo vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos, las que no saben cómo montarse, esas a las que los hombres no les hacen regalo, o las que se creen que son hombres. Las que sueñan con ser actrices porno, las que dan pena, las que no saben proteger, las que no se depilan, las que no quieren cuidar a sus hijos. Esas que tienen varices, el culo gordo, el gritoso, esas mujeres que no les importa guardar las apariencias. Hablo para vosotras y para vosotros también. Dejar antes de que sea demasiado tarde. A los que son indiferentes. Ay, José Luis, no sé qué me pasa. ¿Qué? Pues no sé, estoy rara. ¡Vamos! Ya, pero si yo lo intento, pero no acabo de tirar para adelante. ¡Pero arriba! ¡Ay, arriba! Pero mira, yo lo intento. Todas las mañanas me tomo un café bien cargado, vitaminas, una ducha de agua fría, pero no... Intercontinental en el Maracaná con los brasileros. ¡Uy, Lourdes, qué cara! ¿Te pasa algo? José Luis. ¿Qué? A los que intentan separarte de tus hijos. Venga, José Luis, vamos, que tenemos que ir a buscar al niño a casa de mamá. Por favor, Lourdes, una noche que tenemos tú y yo los dos solos. Deja a la criatura con tu madre. No podés ser tan sobreprotectora. Tenés que dejar que desarrolle su independencia, su autosuficiencia. ¡Joder, Lourdes! Que sea libre. ¡Pero si tiene 3 años! Los que odian a tus amigas. ¡Oh!
Dice que Loli es una cotilla. Por favor, esa mujer es tan discreta, parece María Teresa de Calcuta. Bueno, y de Tere dice que es una descerebrada. Descerebrada astrofísica titulada con honores en Harvard. Ya, bueno, y de ti. ¿Qué tiene que decir de mí tu marido? Pues mira, lo mínimo que es una bruja. Ay, una bruja. ¿Y sus amigos entonces qué son? No tienen. Toma, José Luis. A los que preferirían que no trabajaras. ¡Mañana! ¡Genial! Pero pajarito, mi vida, pajarito, otra vez buscando trabajo. Pajarito, ¿qué te falta que acá papá te lo da? ¿Eh? ¿Te falta dinerito? Papá te lo da. ¿Te falta ropita? Papá te lo da. Vení, levántate de ahí, gorda. Mira, 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 mira. Este es tu universo. El apartamento. Tú y yo, los dos, el pájaro y la flor, y tú en Bahía, el Wayswap. Yo tengo que ir corriendo porque hoy me toca en el supermercado de Macenida. Te voy a sacar arriba. Escúchame, ¿por qué no me venís a visitar? Sí, en el intermedio nos fumamos un pajarito. Ay, pues mira, mejor mañana. Mañana. Desde mañana soy tu jefa. ¿Eh? Y lo del chirri se acabó. Ay. Y a los que son demasiado tacaños. ¡Corre, sentate! ¡Sentate, que hay una mesa libre! ¡Camarero! Querido, por favor, sí. Sí, ¿me puede poner para mí un tinto? De la casa. Sí, de la casa. Y, la señorita, un vasito de agua. Del grifo, sí, sí, del grifo. Y me pone, por favor, de tapa. O la racioncita, una tortilla española con mucha mayonesa, lechuguita con toda la plena final. Sí, perfecto, querido. ¡Hets! ¡Camarero! Por favor, no me agregues pan y piquitos a la cuenta. No me los agregues. Gracias, querido. No. ¿Se los dejaron los de la mesa de al lado? Oh. Anda abriendo el bolso para las tostadas de mañana. Reina, hinchate. Miedo al pan. Oye. Final directo y eso, mira, va que chuta. Se la hace de nada. Me hiciste acordar, mira, Natalia venía de la vera, ¿viste? Y el médico, insisto, con tres dedos, la dio vuelta, ¿sí? Y la sacó así, mira. Como un pececito, preciosa la criatura. ¿Con un force? No, force no utilizamos, no, no, solamente, mira, con Kenny tuvimos que usar un poquito de ventosa, a ver que le quedó la cabeza como un bueno, ¿y si le hace cesárea? Cesárea, te quejarás hoy en día de unas cesáreas estupendas, te las hacen aquí abajo, podés usar bikini y todo. ¿Verdad? Mírame a mí, 5 años sin ir a la playa. Y el peor de todos los miedos, miedo a tener sextillizos. ¡Ay, ay, 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 ecografía, mira, mira, tú que yo voy, ay, Dios! ¡Voy, voy, voy, camarada! ¡Ay, un pito! ¡Ay! ¡Es un niño, es un niño! Un pito, dos pitos, ¿qué? ¿Dos? Un, dos, tres cabezas. No. Sí. ¿Qué? Un, dos, tres, cuatro, seis manos. ¿Qué? ¡El sueño! ¡El monstruo! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no. ¡12 pies! ¡No! ¡No! ¡Sextillizos! ¡Hurra! Claves infalibles para saber si tu hija adolescente es normal. En casa es vegetariana y fuera más frito. ¡Hola, ma! ¿Qué de comer? Ternera. Cerdo. Conejo. Pescado. ¡Ma! ¿Esto qué se supone que es, tía? ¡Un cementerio, un frigorífico! Te voy a grabar para mi canal de Instagram. ¡Aquí está mi mamá! Sí, súper violenta, carnívora. Aquí está. Atención. Ay, perdón, mamá, me está entrando una súper llamada. ¿Hola? Sí, ¿Ro? Sí. Venga, dentro de 10 minutos en el McDonald's. Sigue pidiéndome 3 Big Mac con mucho bacon. A los 20 minutos de separarse de su amiga, la llama por teléfono, llevan 2 horas. Tía, súper rojo. No, rojo, pero súper rojo pasión. No, rojo sangre. Nena. Rojo atardecer al monte. Nena. No, rojo como cielo de crepúsculo. Nena. ¿Sabes? Nena. Como... Ro, un segundito, por favor. Ma, ¿tú sabes qué es esto,
mamá? ¿Eh? ¿Sabes qué es tu mamá? ¡Mamá! ¡No es un pájaro! ¡No es un avión, mamá! ¡No! ¡No es un baile egipcio, mamá! ¡No! ¡No es la garza, mamá! ¡No! ¡No! ¡Mamá es la tarifa plana, mamá! ¡La tarifa plana que no gasta dinerito, mamá! ¿Sabes qué te digo? Mamá, estoy tomando decisiones súper importantes en este momento de mi vida, tía. ¿Eh? ¡Mamá! ¡Déjame vivir! Hola, ¿no? Sí, creo que es como rojo normal. Se cambia de ropa 3 veces cada media hora. Mamá, ¿cómo estoy? Oh, pues muy bien. Mamá, ¿cómo dices que estoy muy bien? ¿Sabes? He hecho esta combinación horrorosa a propósito para saber cuál era tu criterio, ¿sabes? Y te digo una cosa, mamá. Tu criterio es este... Danger. Danger, cuidado, Achtung. Oh, oh, oh. ¡Cero, mamá! ¡Cero! ¡Cero! ¡No tengo referentes! ¿Cómo estoy, mamá? Ay, pues mira, ahora mira muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Estoy como, me falta como algo así en plan, como más moderno, como pelo fucsia y como un tatú, o unas dilataciones en las orejas, o una en la lengua. Oh, mamá, 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 quiero pertenecer a una tribu, mamá, ¿sabes? ¿Sabes, mamá? Mamá, no tengo identidad, mamá. Mamá, ¿cómo estoy? Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Cómo? No sé, no sé, no sé. ¡Mamá, es perreo de empoderamiento, mamá! ¡Mamá, no entiendes nada! ¡Se mamá, tía! ¿Te acuerdas de esto, no? ¿Sí? ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es un baile egipcio! ¡No, no! ¡No es la tarifa plana tampoco, no! ¡Es mi super espalda, mamá! ¡La tengo así! ¡Así la tengo! De cargar con una super mochila tuya con tus dudas e incomprensiones. Mamá, tía, no entiendes. Te dice que no entiendes nada y además te trata de tacaña. ¡Jopeta, mamá! Acabo de ver solo por hoy en internet unas deportivas super guays. Sí, sí, mamá, solo por hoy. Solo por hoy. A ver, solo por hoy. A ver. Mira. No. Sí, mamá, por Dios. No, no, mamá, por favor. No, 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 que no, que es muy caro. ¿1599 te parece muy caro, mamá? La dueña de la tarjeta. Claro. Seguro que si era para ti te lo comprabas, ¿no? Vale, tío. Coño. Vive poniéndose tu ropa y cuando te ves siempre critica lo que llevas puesto. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¿Vas a salir hacia la calle? Por favor, no digas que me conoces. No eres mi madre, ¿vale? No eres mi madre, no me conoces de nada. No hay genes cromosomas en mí. Mamá, no, no. Es que eres muy fuerte. Mamá, pues, te voy a grabar para mi canal de Instagram. Sí, sí, me tienes que quedar súper quieta. Súper quieta. ¿Te acuerdas de lo del Mannequin Challenge? Que es como de tu época, tienes que quedar como así. ¡Eso, mamá! ¡Perfecto! Atención, atención, aquí está mi madre, muy fuerte. Él no viene de grabar una película con Clint Eastwood en el Far West. Estas son sus cartucheras naturales. Increíble, mi elasticidad. Alucinante. Chicos, mi super madre. Modelazo de años 60. ¿Lista, mamá? ¡Acción! Voy a tener un mogollón de likes. Es impresionante, mamá. ¿No? ¡Ay! ¡Qué muy fuerte! Tú eres como de los 60, como del paleolítico, ¿no? ¿No? ¡Mira, mamá, a tus amigos! ¡Los dinosaurios, mamá! Y se deja su guiar en tu bolso, y si lo haces, eres una prometida. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Mamá!
profesional, ¿eh? Para entrometerme súper bien, ¿eh? ¿Has leído mi diario? ¿Has leído mi diario? Sí, hija, sí. ¿Qué ingenuo? ¡Mamá! Sí, yo he visto lo de Juanjo, sí. Del beso, sí, del operativo. Sí, sí, sí. No tiene remedio. Solamente te voy a decir una super cosa. Tú no eres nadie, ¿sabes? Nadie para entrometerte en nuestro super love. Si tu hija adolescente cumple estas claves, es normal. ¡A mi foto! Los clásicos primeros pasos de una recién separada. Cambiarse el look y ponerse como se siente que cree que es ahora. Te hago que echas ceniza, como siempre, ¿no? No, me echas ceniza como siempre, no. Quiero algo más radical. ¿Qué te parece si me rapo la cabeza cero, como los Boy Carlos? Cambiar los hábitos alimenticios. Comprar el triple de verdura y la mitad de carne. Oh, acabo de encontrar la solución. Unas hamburguesas cero calorías. Nada de gluten, nada de azúcar, nada de lácteos, nada. ¿Saben a cartón? Acercarte a esas amigas que antes no veías porque él, tu ex, detestaba. Y enterarte de cada cosita... Mira, yo nunca se lo quise decir, pero intentó ligar conmigo más de una vez. No. Sí, sí. Y llevarme al apartamento de la playa, es el de la Puerta Verde. ¡Mamá! ¡Ha sido! ¡Yo! Ocuparse del cuerpo. ¿Quedamos el martes? El martes imposible. Tengo gimnasio, natación y pilates las 24 horas. El miércoles... ¡Ah, no! El miércoles tengo yo. Oh. ¿El jueves? Para nada, el jueves tengo la esteticida, me tiene que hacer las cejas al hilo, las uñas de gel, los peces come callos... Y las ingles brasileñas. ¡Ay, pues bueno! ¡El viernes! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡El viernes salgo a correr! ¡Oh! ¡Salimos juntas! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres, cuatro, calorías, paso, kilómetros, distancia, frecuencia cardíaca! ¡Dejar al psicólogo! A mí lo que más me molesta es que desde que nos separamos está metiendo a los niños siempre de por medio. Ya. Y vos sabés que voy al psicólogo, le cuento todo esto y él me mira fijamente, me cobra un bastón y no me dice nada. Ya, pues ya te lo decía yo. No sé qué hacer. Pues, dejar al psicólogo. Eso es. Dejar al psicólogo y conseguirme una buena abogada. Que lo haga mierda. Sí. Que lo deje seco. Sí. Que se vuelva a vivir a la casa de la bruja de su madre. Y el último, este no es tan clásico, pero está ahora muy de moda. Hacer una fiesta de recién separadas. ¡Dingo! ¡Ay! ¡Creo que son ellos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, fiesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fiestón! Ah. Bueno, voy a aprovechar ahora este ratito que tenemos con tranquilidad. Vosotras, 554, y yo. Yo llevo divorciada 5 años. Y tengo que deciros que esta es la mejor época de mi vida. Me encanta estar divorciada, porque cada año que pasa es mejor. Y cuidado, porque es el único aspecto de mi vida en el que puedo decir una cosa así. Se me está cayendo todo, pero eso, te digo, está ahí. Impoluto. A que yo no estoy diciendo que nos caséis, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿No? Que una conoce a alguien, se enamora, se casa... ¿Y después qué? ¡Y después se divorcia! Porque esa es la mejor parte, querida, es la mejor parte. A ver, el matrimonio es el estado larvario de la auténtica felicidad, que es el divorcio. Además, el divorcio es para toda la vida. ¿Cuánto dura un matrimonio? Un año, las bodas de cristal, las bodas de oro, las bodas de boda de sangre. Un matrimonio dura lo que puedas aguantar. En cambio, el divorcio se está haciendo cada vez más fuerte. Eso es como un roble. ¿Habéis escuchado a alguien? Digo, pregunto, ¿no? ¿Habéis escuchado a alguien? No puedo más con mi divorcio. Mi divorcio se está desmoronando. Mi divorcio se cae a pedazos. No, ¿verdad?
Vale. Yo insisto, si vuestro matrimonio va bien, chica, adelante. Seguir así. Bueno, ahora solamente os digo una cosa. Vale. ¿Os estáis perdiendo? ¿Verdad cómo sabe? Os estáis perdiendo lo mejor. Y esto es un hecho. Mirad, como nada, pim, pam, pum, queda en vuestra cancha. Adiós. Estudio literatura en la universidad. Cuando vuelvo a casa, siempre paso por este lugar lleno de hombres que esperan. Nadie sabe qué espera. 100 metros antes de pasar por ahí me digo como cada día, otra vez, un día más. Pero hoy es diferente. Mi hermano está enfermo y llevo en el bolso medicinas para él. Sé que cuando pase no voy a oírles. ¿Para qué? Me lo sé de memoria. A mi derecha hay un simpático tocándose las pelotas mientras dice: ¿cómo me gustaría ser baldosa para mirarte toda la cosa? Y el que está a su lado piensa: si tuviera una mujer así, ¿por qué nadie me mira? El que está junto a la mesa, justo antes de caerse, se ríe del comentario del tipo toca pelotas, porque él es demasiado cobarde como para decirlo. Estoy tan solo. El de la moto se cree que es un chico guapo, pero sabe que su moto es una mierda y no le da ni para fardar y no tiene ni para calcetines, pero grita: ¡guapa! Súbete aquí a la moto que con mi amigo hacemos un bocata de carne. Y el amigo dice: ¡stronza! Eso es mucha hembra para ti. El hombre mayor, el de la chaqueta sobre los hombros, llora sin lágrimas la muerte de su mujer. Acabo de dejar atrás a 3 hombres que están comentando. ¿Pero qué dices, macho? A mi mujer no la cambio por nada en el mundo. Pero tú has visto lo que es esa muchacha. Si fuera mi novia... Piensa el otro. Depredadores en busca de presa. Gente sin rumbo. Hoy he estado leyendo Fuentevejuna de Lope de Vega y me viene a la cabeza el monólogo de Laurencia. Vosotros sois hombres nobles. Vosotros, padres y deudos. Ovejas sois. Bien lo dice de Fuentevejuna el nombre. Liebres cobardes nacisteis. ¡Gallinas! Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas. Solimanes y colores. Y yo me vuelvo medio hombre. Porque quede sin mujeres esta villa honrada y torne aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del hombre. Mi hermano está enfermo. Es un amor. Gracias a la vida, él me ha dado pan. No tengáis miedo por mí. Estaba cantando una canción en mi cabeza que me enseñó mi abuelo. ¿Veis las arrugas de mi rostro? No son arrugas de la edad, no, no soy tan vieja. Mi cara es un mapa. Si sabes guiarte por él, caminarás por mi vida y por la tuya. Estoy viendo cómo se llevan a mi hija y a mis nietos. ¿A dónde se los llevan? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Es que acaso soy invencible o qué? Mi ojo derecho llora, mas mi ojo izquierdo ríe. Con una risa torcida, lo sé, pero ríe. Estoy viendo cómo se casa mi hijo. Y sé que su vida no será fácil. Tendrá hijos y no será fácil.
pero los niños siempre se inventarán juegos nuevos y se reirán muy alto. Mira, yo ayer también me reí. Vino mi hermana de visita con un plátano macho y me dice, así, así la tenía mi marido. Pero ahora me estoy clavando una piedra en el pie y no pienso moverme. A veces una siente que tiene que dolerse. Estoy viendo cómo mis cabras se marchan monte arriba como si ya no quisieran saber nada más conmigo. Mi perro, el rayo, va detrás. Ni mueve el rabo ni se da la vuelta, el desgraciado. Bah, al menos me quedan tres gallinas que es así que me quieren sin condiciones. El mapa de mi vida está en mi cara. Es como si lo hubiera dibujado una niña pequeña a la que le han regalado un sombrero muy grande para su cabeza y muy pequeño para cubrirla del sol. El sol en esta época del año es abrasador, pero ya pronto llegará el otoño. Mañana será un nuevo día. Gracias a la vida. Y sí, hemos llegado hoy aquí a Aracena y ha venido a esta ciudad, a este pueblo, a esta maravillosa localidad, el camión de... Casi, por ahí vamos. El camión... Casi, bueno, el camión de la muerte. ¡Pa, pa, 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 pa! La muerte, la puta. Pa, 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 pa. ¿Qué temazo, eh? ¿Un temazo? Seguramente aquí en esta sala, todas y todos, tenéis vuestro disco de oro con este tema. Este es el mío. En Argentina, los velorios o los velatorios se celebran de una manera un poco distinta que aquí que en España. Quiero decir que los vivos y los muertos compartimos el mismo espacio. No hay mampara, no hay cristal que separe al difunto de los deudos que vienen a visitarlo y a despedirse. Es una sala muy grande donde se ponen todas las coronas florales y hay dos borriquetas de hierro, un poco precarias las borriquetas, pero es lo que hay, y sobre ellas se coloca un ataúd que permite que todos los familiares, los amigos, nos acerquemos, toquemos al muerto o la muerta, le besemos en la frente, lloremos ahí, ¿no? Estar, yo creo que antiguamente en España también se celebraban así, ¿no? Estar ahí, en un tête-à-tête final con ese ser querido. Mi padre era médico y se murió hace unos años ya. En su velatorio, una noche intensa y dolorosa, pasaron todos los familiares, todos los amigos y una procesión impresionante de pacientes que esa noche se acercaron y nos fueron diciendo a mi madre y a mis hermanos que qué iban a hacer ahora que el doctor Ramos ya no estaba, con quién se iban a atender, cómo él les había salvado la vida, con qué tratamiento los había hecho sentirse cada vez mejor. En esa noche mi hermano mayor, que, atención, se llama Ariel, como la sirenita y como el jabón. Las cosas que tenemos los argentinos. Mi hermano Ariel, que canta en un coro, vino con su coro y cantó algo parecido a esto. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Estábamos en esas cuando de repente hizo su entrada por la puerta grande una íntima amiga de la familia que venía borracha, pero como una cuba. Borracha, pero como todos los borrachos que habéis, borracha que habéis encontrado en los bares, en las calles, en todos lados. Señoras y señores, con todos vosotros, Rosita Alberti. El taxi me dejó.
que no me lo aceptara, yo tenía que venir a despedirme de Felipe. Tenía que venir porque me llevo el taxi. Ay, perdona, mi niño, me enganché el tetamen con tu jersey. Es que tengo un tetamen. Ay, pero eso es el hijo de Belver, está enorme. Ay, pero... ¡Oh! Larisa, querida. Larisa, querida, lo de tu padre, ¿ve? Una cosa tremenda lo de tu padre. Así que sería un momento para otro. ¿Cómo te está yendo en España? ¿Te está yendo bien en España? ¿Estás trabajando? ¿Estás haciendo teatrito? Ah, qué bien, mira. No puedo. No puedo. Me voy a ir a despedir. Vale. Larisa, voy. Ay, Felipe. Ay, Felipe. Ay, Felipe. Felipe, esto no te lo voy a perdonar, Felipe. No te lo voy a perdonar, irte así, sin despedirte, Felipe. Ay, qué guapo estás, seguro que estaba tu madre, ¿eh? Ay, Felipe, en serio. Es que yo superé tres cánceres y vos no pasaste ni el primero, Felipe. Ni el primero, Felipe. El primer cáncer superaste, en serio, Felipe, tú no te lo vayas a perdonar nunca. Bueno, no estoy exagerando ni un ápice lo que sucedió ese día. Rosita, cuando hablaba con mi padre, meneaba el ataúd de un lado para otro, que como ya expliqué, estaba sobre unas borriquetas de hierro, precarias. Mi madre y mis dos hermanos del otro lado estaban así, debajo, porque teníamos lo peor. Pues tú te ríes, pero yo en ese momento, vamos, la vena me salía por aquí, así, estaba, vamos, estaba que la iba a matar. Que la iba a agarrar y la iba a sacar a patadas. Y dije, no, 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 por suerte no pasó nada de esto porque teníamos lo peor. Teníamos que esta mujer tirara a mi viejo al suelo, mi viejo rodar. Bueno, yo le iba a hacer nada. Se fue como vino, no pasó nada. Adiós, Rosita. Pero ahora yo les digo que estuve años de mi vida enfadada con esta mujer. Perdí muchos años queriendo asesinarla. No podía entender cómo Rosita, que lo quería tanto a papá, se había presentado de esa manera al velatorio. Pasaron muchos años, Rosita ya se murió, y yo hoy le quiero agradecer a esta mujer. Porque ella a mí me enseñó que la vida es muy frágil, la verdad, y que uno hace lo que puede con el dolor. Ella tuvo que venir a despedirse completamente borracha. Nosotros estábamos anestesiados por la propia situación, por el dolor. Y ella a mí me enseñó que el llanto y la risa van siempre de la mano. Que la vida y la muerte siempre van de la mano. Caer, árboles y estrellas al mismo nivel se van a quedar.
a un sitio mejor, en tu camino. A querer mi pleitesía, solo los esclavos saben lo que vale. Nuestras vidas.